Bueno, vamos a hablar ahora de las declaraciones de Luis Suárez, recién llegado al Inter de Miami, de Leo Messi y, entre otras, las palabras que ha tenido el uruguayo sobre la pulga. Y es que el charrúa se incorpora al Inter de Miami este viernes. El equipo estadounidense anunció de manera oficial la llegada del delantero, quien compareció ante los medios para analizar su nueva etapa en la Major League Soccer, con estas palabras: "Me encuentro en excelente forma y con gran entusiasmo ante este desafío. Es una oportunidad emocionante para contribuir a los éxitos del club. Al unirme, busco hacer realidad los sueños de conquista", así lo expresó. En cuanto a las motivaciones sobre su fichaje por las Garzas, comentó: "El proyecto de querer ganar es lo que más me ha llamado la atención. Me gustan los desafíos y también por la afición, que contagia muchísimo y te genera mucho entusiasmo para poder competir. La liga está creciendo mucho y hay jugadores de muchísimo nivel, no solo en el Inter de Miami. Son desafíos que uno se pone. La decisión de venir es porque tienes amigos y grandes jugadores. Lo demuestran en todos los partidos y son mundialmente conocidos. Está el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi. Son muchos años juntos y hemos logrado muchas cosas. Nos conocemos y no necesitamos mucho tiempo para conocernos dentro de la cancha. Vengo de Brasil, de una liga muy competitiva y de la que no me puedo quejar ni a nivel personal ni a nivel de club, ya que tuvimos un año increíble. Esto es una demostración más de que estoy bien y de que me siento con muchas ganas de comenzar el año". También mostró su agradecimiento con la afición del Inter de Miami: "Agradecer a la afición el cariño que ya me han dado y que confíen en el equipo como ya vienen confiando. Vamos a tener un lindo año y vamos a luchar hasta el final para conseguir esos sueños". El club anunció su llegada con un mensaje emotivo y una imagen de cuatro niños con camisetas de jugadores ex del Barcelona. Los cuatro coinciden ahora en Miami, un lugar que se ha convertido en el epicentro de la cultura Messi y del fútbol. Este enclave en el sureste de Florida ya se ha transformado gracias a Messi, que ha logrado que el fútbol sea más comentado que la NFL o la NBA, impactando profundamente en la ciudadanía y llevándola a la categoría de Vice City, la ciudad ficticia de GTA inspirada en Miami. Y en el caso de la llegada de Suárez, los números del uruguayo hablan por sí solos: 799 partidos en su carrera deportiva, 486 goles y 215 asistencias. Sus estadísticas en el Barcelona en el periodo 2014-2020 son brutales: 197 goles y 100 asistencias en 283 partidos, además de 13 títulos conquistados. En la próxima temporada, en la Major League Soccer 2024, Leo Messi iniciará su primera temporada completa con su equipo, con las Garzas, el Inter de Miami. Empezará el 21 de febrero la Major League Soccer, cuando el equipo reciba al Real Salt Lake en el DRVPNK Stadium. Esta fase regular constará de 34 emocionantes encuentros, aunque el crack argentino se perderá al menos 7 de ellos debido a compromisos con su selección. Estos compromisos incluyen tanto las fechas FIFA como la participación de la selección en la esperada Copa América 2024. El peculiar programa de la Major League Soccer se caracteriza por un calendario que no se sincroniza con el de otras ligas internacionales, agendando partidos sin considerar las fechas de liberación de jugadores designados por la FIFA para las selecciones nacionales. Messi, quien se unió al Inter de Miami para la Leagues Cup y contribuyó a la conquista del título, ha participado en apenas 6 partidos durante la temporada regular de la Major League Soccer, aunque no pudo revertir el desempeño desfavorable del equipo para asegurar un puesto en los playoffs. Se vislumbró una significativa recuperación que permitió soñar incluso con la participación. El próximo capítulo futbolístico de Messi contará con la colaboración de aliados de la talla de Sergio Busquets y Jordi Alba, y además en la siguiente campaña se sumará con otro exjugador del Barcelona, un gran amigo suyo, el charrúa Luis Suárez, uno de los íntimos amigos de Messi, que juntos esperan forjar una temporada gloriosa con el equipo de David Beckham, siempre y cuando las lesiones respeten y no afecten demasiado al cuadro dirigido
por el argentino Gerardo "El Tata" Martino, quien se verá privado de su gran estrella por algunos partidos. Entre los compromisos que se perderá Leo Messi con el Inter de Miami se encuentran enfrentamientos contra el DC United el 16 de marzo, el New York Red Bulls el 23 del mismo mes, el Philadelphia Union el 15 de junio, el campeón, el Columbus Crew el 19 del mismo mes, partidos contra el Nashville el 29 de junio, Charlotte 3 de julio y Cincinnati 6 de julio. Estos últimos coinciden con la Copa América. Posterior a la final de dicha competición, el 14 de julio, Miami aún tiene programados partidos en casa contra Toronto el día 17 y 20 de julio respectivamente, elevando la lista de ausencias potenciales a un total de 9. Vamos ahora con una noticia que nos llega de Estados Unidos sobre Leo Messi. A modo de adelanto para este mercado de fichajes invernal y antes de cerrar el año, el portal Transfermarkt ha revelado la relación de futbolistas con mayor valor en la liga en caso de una posible transferencia. En esta relación se ha evaluado el valor de 865 jugadores distribuidos en las 29 franquicias de la Major League Soccer. Desde su incorporación en julio y gracias a su destacado desempeño, Leo Messi se ha erigido como el jugador de mayor valía de la historia de la Major League Soccer, con un precio estimado de 35 millones de euros. Además, esta cifra lo coloca como el jugador mejor valorado con más de 34 años a nivel mundial. El top 5 de jugadores con mayor valor de mercado en la Major League Soccer está protagonizado principalmente por futbolistas sudamericanos. En la posición número 1, como decimos, está Leo Messi con 35 millones de dólares de valor. En el segundo, Thiago Almada, 25. En el tercero, Facu Torres, 14. En el 4, Cucho Hernández, con 13. Y Sebastián Driussi, con 12 millones, ocupa la quinta posición. Vamos ahora con las declaraciones de Nico Tagliafico, jugador de la selección argentina, que ha hablado sobre la continuidad de Leo Messi en la selección albiceleste y lo ha hecho con estas palabras: "Yo en su momento lo dije, uno cuando está disfrutando el momento, las cosas van bien y los ciclos son buenos, uno los quiere estirar lo máximo posible y que otra manera que si no es ganando la Copa América. Podría ser este el ciclo más exitoso. Si tienes la posibilidad de volver a ganar, al final eso se puede seguir estirando y por ahí tienes la chance de que Leo Messi pueda seguir en la selección. Es un poco de lo que te estoy hablando recién, de la mentalidad, de la ansiedad de querer seguir logrando cosas y a lo mejor de poder descansar un poco la mente. Y eso va a depender mucho de lo que él sienta por dentro. Todavía quedan más de 6 meses para la próxima Copa América. Hoy en día es más pensar en el día a día, cómo se siente físicamente, mentalmente y después, que pase lo que pase, no forzarlo. Si se gana, bueno, seguir o estar, disfrutar. Y si no, lo que se logró queda para toda la historia, para siempre". Y seguimos hablando ahora de Leo Messi y vamos ahora a revelar el origen del apodo de Leo Messi, de la Pulga. Y es que todo surgió un 31 de octubre, la última noche del décimo mes del año. Se celebra Halloween, una festividad típica en los Estados Unidos que poco a poco se ha ido expandiendo por todo el mundo. En el día más terrorífico del año es habitual ver a los más pequeños disfrazados. Pues bien, Messi aquella noche tomó la decisión de disfrazarse de pulga. Acudió junto a sus hermanos a la casa de un amigo donde celebraron la fiesta. Ha sido el padre de este quien ha confesado esta historia. Desde entonces en Rosario han conocido al futbolista como la Pulga. Vamos ahora con uno de los aspectos más fascinantes para los seguidores tanto de Leo Messi como de Cristiano Ronaldo, y se relaciona directamente con la fortuna que ambos futbolistas poseen. Messi y Cristiano han invertido en numerosos emprendimientos de cara a su retiro y las redes sociales han sido vitales para aumentar significativamente su riqueza. Y es que según la publicación argentina Caras, Messi generó ingresos de 1.7 millones de dólares, equivalente a más de 1.5 millones de euros por cada publicación patrocinada en las redes sociales en 2022. Esta suma la obtuvo colaborando con marcas como Louis Vuitton o Gucci. Todo lo que Messi toca se convierte en oro, como demuestran estos datos.
con 495 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en un atractivo publicitario para las grandes marcas. Ganar 1.7 millones por cada publicación refleja el impresionante patrimonio del argentino. A pesar de la abrumadora cantidad de seguidores y las ganancias por publicación patrocinada del crack argentino, el luso Cristiano Ronaldo sigue liderando. En este sentido, el portugués recibe más de 2.3 millones de euros por cada publicación y cuenta con un total de 120 millones de seguidores más que el argentino. Tiene un total de 615 millones. Aunque los números de Messi son notables, Cristiano Ronaldo sigue siendo el rey de Instagram. Recientemente, el portugués y su pareja Georgina Rodríguez compartieron momentos de su escapada romántica a Al Ula, en Arabia Saudí. Además de las imágenes, un detalle no pasó desapercibido. Ojo al mensaje que dejó Cristiano en redes sociales, maravillado por el extraordinario patrimonio humano y natural de Al Ula, aquí en Arabia Saudí. Así lo expresó en una primera publicación. En otro post comentó Al Ula, donde la historia antigua se encuentra con una historia de amor moderna. Ambas publicaciones fueron etiquetadas con cuentas sociales de turismo de la localidad. Estas vacaciones no solo fueron financiadas por el país saudí como parte del contrato que tiene Ronaldo con el Al Nasser, sino que también incluyeron el pago por promocionar Arabia Saudí junto a su pareja Georgina Rodríguez, un viaje que va más allá de unas simples vacaciones, siendo una colaboración publicitaria totalmente remunerada.